buenas. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo primero que hago es buscar el programa Ultredit. Voy a mi Google Chrome o al navegador que usted tenga en este caso. Aquí tengo un enlace que se los voy a dejar en la descripción del video. Copiamos el enlace. Lo pegamos en la barra del navegador. Y este nos va a la página donde está el Ultredit gratis. Ahí le damos clic en descargar. Vemos acá a la izquierda cómo se descarga. Lo ejecutamos. Esperamos que cargue la instalación. Le damos siguiente. Aceptamos el acuerdo. Volvemos al siguiente. 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 E instalar. Esperamos que él termine de instalar. Quitamos la plegada esta que dice prueba Ultra Compare Profesional. Le damos siguiente. Y finalizar. Acá sale marcado los archivos que quieren que abra con el Ultredit, lo desmarcamos y le damos a aceptar. Se abre el Ultredit, cerramos esta pestaña, cerramos esta, ahí, y cerramos el Ultredit para luego utilizar. Ahora vamos a Google Chrome y vamos a hacer la prueba de descargar un BIOS de ASUS, una placa H310 AMD, un ejemplo al azar. Entramos a la página oficial de ASUS de la H310, vamos a soporte, luego controladores de utilidades, luego BIOS Firmware y ahí está la última actualización del BIOS. Ahí damos descargar, vemos cómo se descarga ahí a mano izquierda. Los fabricantes de por sí dan el BIOS en comprimido, vamos a descargar en el explorador y lo extraemos. Ahí ya veremos el fichero en .cap con 16.386 kilobytes. Como te das cuenta, en la diapositiva expliqué que debería ser 16.384 kilobytes en volumen exacto, es decir, el tamaño exacto. Ahí vamos, abrimos el programa, abrimos el fichero ya descargado, vamos a la pestaña descarga. El fichero ya descomprimido, lo cargamos, le damos a abrir y vemos cuando marcamos acá a la derecha que va contando los bytes que vamos marcando. Nosotros necesitamos eliminar 2 kilobytes, que son 2048 bytes. Vamos corriendo hasta llegar a 2048, ahí lo ve a la derecha, le damos clic derecho, cortar. Salvamos y ya está listo ese fichero para poner en el programador. Ahora vamos al explorador, cerramos ya esto, vamos al explorador de Windows, a la carpeta descarga. Ahí verás un fichero .bat, que es un backup que hace del fichero original y el fichero que nosotros hicimos. Si te das cuenta, tiene 16.384 kilobytes, como debe ser, que son 16 megas exactos. Vale, lo renombramos de .cap a .bin, damos enter, ok, y ya está el fichero listo para el programador. Si no tienen las extensiones afuera, acá en opciones de carpetas, ver, activas la pestañita esta que dice ocultar las extensiones, las desactivas, ocultar las extensiones de archivos para tipos de archivos conocidos, las desactivas, le das a aceptar en caso que no se te vean las extensiones. Vale, y ya está el archivo listo para utilizarlo en el programador.